Nuestra primera invitada del día de hoy, Cintia Nieto, está con nosotros, licenciada en psicomotricidad. Bienvenida nuevamente, Cintia. Gracias. Claro, hemos tenido aquí con nosotros en el programa. ¿Cómo estás? Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, bienvenida de nuevo. Gracias, bueno, muchas gracias, muchas un gracias. Un placer. Bueno, muy interesante este tema para madres y padres, pero bueno, para familias completas, ¿no? Sí, que tengan niños en el hogar o niños por nacer, ¿por qué no? Porque vamos a hablar de qué es la psicomotricidad y la atención temprana, ¿no? En esta disciplina. Bien, sí, la atención temprana, sí, lo que nosotros ofrecemos por ahí, suelen llegar pequeños de 0 años, de 0 a 3 años, uh-huh, a consultas de atención temprana, por lo general derivados por un pediatra, claro, por el neurólogo, bueno, depende cómo haya sido el embarazo. Es decir, no todo el nacimiento, niño necesita no todo recurrir. Niño, no todo a... niño. Pero también hay instancias de ayuda o decir, bueno, mi bebé de 1 año y 4 meses todavía no empieza a caminar. ¿Qué pasó? Uh-huh. La ansiedad de la familia, la ansiedad, uh-huh, del contexto sobre todo. Y tal vez con una pequeña consulta nos damos cuenta que es cuestión de tiempo o más piso o intentar confiar en los recursos de ese pequeño, uh-huh, para darle más autonomía, seguridad, ¿sí? Y preparar espacios en el hogar. Eso sería como lo más... importante saber que es para todos, ¿no? Uh-huh. Puede ser con derivación y algo específico, que siempre se trabaja interdisciplinar con, claro, muchas veces con otros, bueno, con todos los especialistas que atendemos la primera infancia. Claro. Pero también puede ser para la mamá que está con una ansiedad, con una duda, con una inquietud y no sabe a quién recurrir. Por ahí, uh-huh, muchas veces nosotros con unas pequeñas consultas o encuentros grupales, no necesariamente tiene, uh-huh, que ser individual, podemos saldar esas ansiedades familiares. ¿Cuál es la edad esperada en la que el niño tiene que empezar a caminar y cuándo ya debería llamar la atención de la familia de decir, es extraño que ya a esta altura, claro, no camine, no esté dando esos primeros pasitos y tengan que recurrir a un profesional? Bien. En realidad nuestra mirada es que cada sujeto es diferente. Esto por es lo supuesto que hablamos recién de la inclusión, que ustedes, sí, decían. Sí. Cada sujeto y niño es diferente y ha venido a este mundo de forma diferente, con una historia diferente. Uh-huh. Su expresividad motriz es absolutamente diferente en cada niño. Entonces no hay una regla. Y encima de alarmar a los papás, porque hay veces, uh-huh, que la historia familiar despierta ciertas alarmas que no está bueno y decir mucho una bajada, comparar, pero ¿no? mucho con comparar. El hermanito, mira, con el claro, primito, cuando empezó a hablar, y no, cuando empezó no a caminar, quiere decir, sí, que antes sea mejor. Muchas, uh-huh, veces es lo que tratamos de trabajar en la familia. Es un trabajo muy de la autoestima familiar. Si hay un niño con discapacidad, decir, bueno, lo que él puede y observar ese niño que tengo aquí enfrente ahora en este momento con toda su historia familiar, uh-huh, y vincular. No comparar con otros, porque, claro, es cuando entramos en el error de decir, bueno, esto es una tabla y que tiene que ser así, y si, uh-huh, no es así, mi niño tiene menos valor o la familia se frustra. Entonces lo importante es acá decir, bueno, ¿qué puede él en este momento? ¿Qué puedo ofrecerle yo en este, uh-huh, momento? ¿Y cómo puedo acompañarlo? Bien. Bueno, y trabajo mucho, trabajo poco. Bueno, ¿quién lo cuida? Uh-huh. Dar bajadas de línea a los cuidadores primarios, a la familia, uh-huh, si yo no, yo estoy trabajando demasiado, o si tengo otro hermano que me requiere con otra situación particular o peor, por ejemplo, de una internación. Y bueno, tratar de hacer una red de cuidados respetuosos y siempre intentando ver que ese niño es ese y no otro. No el que, uh-huh, yo quiero, el ideal, el de la foto, el de, no, el, de el de que Julia a tal etapa tendría que estar haciendo tal cosa. Bueno, no necesariamente siempre es así. Bajar un poquito siempre los niveles de ansiedad. De ansiedad. Entonces, y ¿no? después porque ahí entramos. Eso se transmite al niño también. Obvio, ¿no? Obvio, la presión, claro, le ponemos más presión en, sí, algo que, sí, él tal vez todavía no está disponible para hacer. Uh-huh. Y también esto de no bulear y decir, bueno, claro, tal niño, bueno, a tal edad hizo, uh-huh, tal cosa y el mío no lo hace. Uh-huh. Sino consultar a los especialistas, sí, que está bueno. Otra, seguro, mirada. Sí. Totalmente. Y desde tu profesión, ¿qué podrías recomendar, digo, para ese niño que está aprendiendo a caminar y qué no? ¿No? Que, uh-huh, decir, porque capaz que es un niño que está todo el tiempo en brazos y decir, bueno, no, necesita estar, claro, más en contacto con el pis, investigar, explorar. Siempre un equilibrio. Algunos tips, ¿no? Que nos, claro, puedas brindar para ese chiquito que ya está ahí preparado para dar esos primeros pasos. Bueno, si ya está en condiciones, está con las ganas y demás, intentar buscar espacios seguros. Bien. Siempre la seguridad. Respetar el espacio de juego, si bien, bueno, me gustan los adornos, bueno, en otra época tal vez los tenía todos divinos ahí, ahora, bueno, los pongo en un espacio más alto. En el para estante. Que, claro, en el estante de arriba. Claro. Que sea seguro y tratar de, vieron esos niños que decís, pero no,
no lo hace por sí mismo y tal vez está mucho a UPA, tal vez indagar a la familia, tal vez está mucho en Fular, que está buenísimo para los traslados y garantizar la seguridad cuando la familia tiene otros niños. Sí. Pero también está bueno el espacio de suelo firme y seguro para el bebé. Y está bueno que lo haga, pequeño, descalzo. Vamos, hablando mal y pronto, ¿a pata? A pata. ¿O con zapatillitas? Descalzo, descalzo, okay. Porque la propiocepción también viene desde distintas, claro, la planta del pie, las manos, perdón. Sí. Claro. Es más, también la ropa cómoda es una es importante, un limitante por ahí. Si le ponemos ropa incómoda o que no puede estirar sus bracitos por ahí, piernas y demás, está bueno para un cumple, una ropita linda y demás, claro. Pero en lo cotidiano vamos a los sencillos. Joguineta, muchachos. Joguineta, descalzo, sí. Cintia, y la sobreprotección por parte de los padres, ¿quizás condiciona totalmente este desarrollo? El miedo, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Bueno, hay que ver qué historia hace que se movilicen miedos, inseguridades y nosotros hacer todo por ellos. Y después empezar a confiar en los recursos de este pequeño y decir, bueno, lo está pudiendo hacer y no estoy pudiendo ver que él lo está pudiendo hacer, bueno, me corro un poco costado y digo... Confiar en los recursos y mi historia que no me paralice ante una situación de miedo. Bien. Y tratar de trabajar siempre en el adulto lo que yo espero, porque por ahí decimos, bueno, que sea autónomo, que sea seguro y que tenga alta autoestima mi niño. Pero ¿y yo cómo estoy? ¿Cómo me reveo y cómo me reviso? Uh-huh. Entonces esto, un niño nos viene a mostrar y a reflejar muchas carencias también de los adultos. Sin dudas. No por eso nos vamos a decir, uy, hice todo mal, pero sí intentar de revernos y ser conscientes de que estamos aprendiendo juntos. Ya no es la mirada de antes de que yo sé todo y el niño va a recibir todo lo que yo conozco. No, estamos aprendiendo juntos. Por supuesto. Un ser individual que viene a enseñarme muchas cosas también. No es que yo vengo a darle todo a ese pequeño. Eso sería con respecto a rasgos bien generales y desde la psicomotricidad ya serían desde los 4 a los 8 años. Uh-huh. Que ahí, bien. Mientras niños grandes, problemas grandes. ¿Vieron ese dicho? Claro. Niños chicos que muchas mamás me lo dicen, sí, crece y se complejiza la crianza. Sí, se complejiza porque ellos ganan más seguridad. Claro. O no, o son niños más inhibidos. Entonces empiezan las consultas. Desde el colegio empiezan ya a derivar. ¿Y con qué tipo de inquietudes se acercan? Llegan con muchísimas inquietudes, por ejemplo, de niños inhibidos, muy tímidos, mucha baja autoestima. Niños muy emocionalmente invadidos y que no paran. ¿Vieron el niño que no para? ¿Esa hiperactividad? No son todos hiperactivos. Eso también estamos todos tratando de encasillarlos. Y son pequeños que nos están manifestando a través de conductas que nosotros debemos observar y escuchar. Claro. Por eso estamos los especialistas que intentamos ser canal para esto. Perfecto. ¿Sí? Me llama la atención que se puedan trabajar esas emociones, ¿no? De lo que tiene que ver con el movimiento corporal. Es llamativo, ¿no? Tal cual, porque nuestra base es la expresividad motriz del niño. ¿Y qué es la expresividad motriz del niño? Es todo esto. Uh-huh. El niño que se mueve mucho, el niño que no se mueve tanto, el niño que ante tal situación reacciona de tal forma, tal vez no es la esperada para el contexto, para un lugar abierto, en un supermercado, el que se tira, el que, bueno, muchas veces no es la conducta que queremos los adultos que ese niño mantenga, pero es la expresividad que él me está manifestando el y hay que escucharlo. El cuerpo es un lenguaje. Sí, implica la estimulación emocional también. Tal cual, un lenguaje absoluto que nosotros tenemos los recursos o las técnicas y estrategias para poder canalizar, reparar y tal vez con la repetición, se trabaja mucho con la repetición de... Es un momento de juego libre, tiene rituales y momentos. Una sesión no es todo... Claro. Así, pero no, el chico pasa un buen momento. Pasa un buen algo momento, traumático, no es para algo traumático, se lo respeta en absoluto. Si tiene que ingresar el papá, porque él todavía no puede despegarse, también se respeta esta instancia de que entre con la familia hasta que él pueda irse despegando. Bien. Y en el caso que ya lo haga y entre bárbaro, bueno, hay reglas también que hay que cumplir, ¿sí? En una sesión de psicomotricidad hay momentos. Bien. Pero en este momento del gran impulso y del lo motriz, está permitido, entre comillas, jugar y jugarse. Cada niño va a jugar su propia historia. Uh-huh. No, por ejemplo, va a jugar a cunar un bebé o también rechazar un bebé. Uh-huh. Va a jugar a envolverse o a creerse un superhéroe. Tal vez el niño que no puede moverse, que no puede jugar. Entonces el adulto está atento para poder invitarlo y hacemos estrategias de rodeo, de envoltura para poder acompañarlo, no para incitarlo y venir, seducirlo, vení a jugar, vení que está re bárbaro. Claro. No, yo te acompaño porque te entiendo, primero empatizo con lo que a vos te está pasando porque primero se hace una entrevista con la familia y uno sabe cuál es la historia profunda de ese pequeño
y trato de empatizar. Y cuando uno empatiza, creo que ahí ya es la primera transformación. Claro, con se el persuade, encuentro. Se acompaña. Tal cual. Distinto. Si yo, por ejemplo, a ustedes dos me pongo a hablar un poco y seguramente en la historia profunda de cada uno de nosotros vamos a empatizar y vamos a decir, la Clary es así o esto y la moviliza tal cosa, entonces ya es distinto el encuentro. Por supuesto. No es... Y me imagino que de ahí tendrás un montón de anécdotas, momentos que recordarás, y me gustaría que nos relates, si podés, Cintia, algún caso que te haya marcado, que si este niño vino en estas condiciones y cuando lo vi irse, la verdad que me llenó el corazón porque fue un cambio rotundo que su familia no se esperaba. Y hay muchos transitando estos momentos que también muchas veces... Siento que ya está re bien, y vuelven a muchas veces y decís, bueno, ¿qué está pasando? Que vuelvo a estar como al comienzo. Pero sí, casos de decir, esos niños que no paran y que te ponen en desafío personal y decís, hoy, ¿qué me pasa a mí con esto? Claro. Que se mueve tanto. Y a la por familia, imagínate. Imagínate en la familia. Sí. Y después digo, y esta historia tiene que ver con esto y vamos por eso, y tratamos de trabajar con la familia y decir, nosotros estamos... Y empezar a aceptarlo, pero hay millones de casos. No podemos, no te puedo dar muchos casos por una cuestión de secreto. No, sin nombre, obvio, era simplemente la anécdota. Pero sí, claro, hay millones, claro. Hay muchos casos que han llegado con un diagnóstico tremendo. Y bueno, en mis redes creo que hay uno de los testimonios que yo le pido a los papás. Hay una familia que da su testimonio y era como un... como con un diagnóstico pesado y que vos lo ves y decís, no puede ser, no condice este diagnóstico con la evolución de este pequeño. Ajá. Pero hubo una familia que apuntaló, hubo una familia que creyó en los recursos de este niño. Seguro. Y salió adelante. Y tal vez tenga recaídas de situaciones o aprendizajes nuevos, pero como cualquier otro pequeño. Y está buenísimo que nos despojemos de estos tabúes, muchos padres, ¿no? Por negadores le quitan la posibilidad al niño que... de tener una atención temprana, como estamos diciendo, ¿no? Porque mientras antes abordes la problemática, más chance va a tener el chico de evolucionar, le estamos haciendo un favor. Y aún así el niño con la discapacidad más severa no deja de ser Juan, Pedro, Bauti, Camila, por más que tenga la discapacidad más profunda, hay que intentar conectar con lo que sí tiene ese pequeño, así sea un momento de conexión, un momento de encuentro con eso, con nosotros o con su familia. Pero creo que lo importante acá es... dejar de ponerlos a todos los niños en un mismo lugar, en una misma condición, sin saber que cada uno tiene su historia y su profundidad personal. Y sus tiempos, ni hablar. Cintia, la verdad que es muy interesante tu laburo, tu profesión. Está buenísimo conocer un poquito más y brindarle la información a todos los padres, a las madres que nos estén mirando y que vayan conociendo, ¿no?, estos espacios. Capaz que no sabían que había una rama, ¿no?, de la ciencia, de la medicina que estudia esto, que está predispuesta para ayudarlos. Así que de esta forma hemos aprendido un poquito más. Sin duda. Sí, eso está bueno. Y que esto se multiplique porque hay muchos especialistas en todo Gran Mendoza. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Un placer. Gracias a ustedes.